a los 15 años, ¿verdad? Un momento, una etapa de la vida, pues hermosa, donde poco a poco, pues vas, los cambios, la vida, tuve unos cambios físicos, pero también en la mentalidad, en la forma de pensar. Entonces eso también, ¿verdad? Que celebramos ese momento de gracia. Yo no. Pues vayamos al encuentro del Señor. Parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos en un momento de silencio nuestros pecados y pidamos perdón a Dios por ellos. Vamos a ofrecer esta celebración por estos 15 años de Jimena Paola González. Te colme de bendiciones junto con tu familia. Decíamos pues al inicio, ¿verdad?, al entrar a la celebración, que es una acción de gracias a Dios por el don de la vida. Es una manera pues también de celebrar la vida. Esos acontecimientos que a lo largo de nuestra vida vamos celebrando y que hoy pues, ¿verdad?, es estos 15 años, un momento especial, ¿verdad?, para toda mujer. Para toda jovencita se le da sus 15 años, cuando va dejando poco a poco de ser aquella adolescente, aquella niña, y poco a poco va ahora pasando, convirtiéndose en toda una mujer. Bueno, pues agradecer a Dios y pedir abundantes bendiciones para ti, para tu familia, para quienes te acompañan, tus padrinos, para cada uno de ellos. Hacemos oración. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta, a María, para consolarla por la muerte de su hermano Lázaro, y apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Mi hermano resucitará. Marta le respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. ¿Se gustan sentarse un breve momento, por favor? Hoy que hacemos esa celebración, ¿verdad? Paola, ¿verdad? Hoy que celebramos los 15 años, Dios nos ha dado a nosotros cualidades, capacidades, dones que debemos poner en práctica.
Hoy tú puedes descubrir, ¿verdad?, que tú tienes una conciencia. La conciencia que dice el catecismo es esa presencia de Dios en nuestro interior que nos dice y nos ayuda a discernir para elegir entre lo que es conveniente para nuestra vida y lo que no es conveniente para nuestra vida, ¿verdad? Es la conciencia, es con ese semáforo que nos indica y te dice, esto no es correcto, esto es bueno. O te dan luz verde y dice, esto es bueno, esto es agradable, esto es bueno para ti y esto no es tan grato. Es pues, ¿verdad?, que esas cualidades, esa conciencia que Dios te ha dado, tú debes de irla educando y cada vez ser más consciente en tu vida. Cuando uno es pequeño, cuando uno es más de menos edad, uno es niño, pues los papás o la mamá le van ayudando a discernir. Uno le pregunta a su papá, a su mamá, y es, ¿quiere hacer esto?, ¿verdad? Uno quiere hacer esto y te dice, no, no, hay que hacerlo así, o no vayas, o no hagas, o no salgas. Pero conforme uno va creciendo en la vida, los consejos y las ayudas y los consejos y la educación de los padres te va ayudando y te va dando elementos para que tú vayas cada vez y puedas discernir de una mejor manera. Dios nos ha dado también una razón, una inteligencia para que nosotros podamos buscar, incluso desarrollarnos humanamente en nuestra vida. Y no solamente un desarrollo biológico, como te decía al inicio, que los 15 años desde la antigüedad tenía también nuestra finalidad, ¿no? Antiguamente no había una distinción en las etapas de desarrollo del ser humano, la niñez, de la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la madurez, la adultez, la tercera edad y adultos mayores, en fin. No, antes no había esa distinción. Y los 15 años se celebraban porque era una etapa donde la mujer iba dejando de ser niña y empezaba a convertirse en una jovencita, en una mujer, ¿verdad? Y con ello también, ¿verdad?, pues ir buscando ya, ir pensando en qué iba a hacer de su vida, su proyecto, ir pensando más adelante si su matrimonio y muchas otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues esa era una finalidad en la antigüedad, era distinguir, pues, que aquella niña, aquella jovencita empezaba a ser ya una mujer en el sentido más amplio de la palabra. Pero no solamente para nosotros es una distinción biológica o física, sino que también debe ser una distinción en tu mente, en tu conciencia, una maduración que debes de buscar. Y ahora, entre más vas creciendo y entre más vas desarrollando, debes de ir buscando también cada vez elegir las cosas que te convienen. Vivir y elegir aquello que es mejor para tu vida. Por eso es que debes de tener un proyecto de vida, o al menos una proyección de vida. No sé si aún estudias la secundaria o vas terminando todavía. ¿O qué? ¿Piensas estudiar o terminar alguna carrera? ¿Te gustaría acabar de estudiar alguna carrera? ¿Qué te gusta estudiar? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué carrera quisieras estudiar? ¿Enfermería? Muy bien, ¿verdad? Bueno, pues, ¿esto por qué te lo pregunto? Bueno, porque es un proyecto de vida que tú tienes que ponerte. Y hay una licenciatura en enfermería, ¿verdad? Bueno, pues entonces vas a terminar la secundaria, vendrá la preparatoria y después entrarás a la universidad. Y bueno, para eso tenemos que seguir un proceso, un camino de nuestra vida de crecimiento, ¿verdad? Primero hay que salir viendo la secundaria y para eso hay que asistir, hay que hacer tareas, hay que hacer trabajos y después hacer el proceso para ingresar a la educación media superior, a bachillerato, a lo que es la preparatoria y habrá también que hacer un esfuerzo y un proceso, ¿sí? Porque tú ves la enfermería, pero no va a ser como magia, por arte de magia, que vas a llegar ya cuando cumpla cierta edad, pues ya me van a dar mi documento de licenciatura en enfermería, sino que tienes que llevar un proceso, ¿verdad? Bueno, pues así también es en nuestra vida de fe, en nuestra vida de personal, tenemos que ir tomando decisiones. Ahorita tú tienes que concentrar, ¿verdad?, tu estudio, tu preparación, tu camino, y buscar lograr ese objetivo. Y finalmente, para terminar con esta reflexión, pero esa humildad, para también nunca se te olvide la gratitud. ¿A qué me refiero la gratitud? Primeramente con Dios, que haces hoy, esta celebración es esa gratitud a Dios
porque te ha concedido que llegues a esta edad de 15 años, que para nosotros cristianamente decíamos que es una celebración y acción de gracias por la vida, porque Dios concede que has crecido, has desarrollado a tus papás, ¿verdad? ¿Tus papás? ¿Verdad? ¿Tus papás? Ha concedido, ¿verdad?, que tus papás lleguen, ¿verdad?, que te vean crecer, te vean desarrollarte, en medio de preocupaciones, de situaciones, ven que vas creciendo y poco a poco vas saliendo adelante, ¿verdad?, aquella pequeña que un día recibieron en brazos, ¿verdad?, y que hoy poco a poco será convirtiendo en una jovencita, en una mujer. Pero para ellos yo creo que su mayor felicidad es verte realizada, verte feliz, verte contenta, ¿no? Pero no se te debe olvidar todo el esfuerzo y el trabajo que tus papás hicieron por ti. Eso también es gratitud. Le damos gracias a Dios, sí, ¿verdad? Pero esas gracias que damos a Dios también debe de llevarte a reconocer a tus papás que han estado ahí. Los papás mejores del mundo nadie los tenemos. En medio de sus dificultades, en medio de su situación, yo creo que ellos siempre han buscado lo mejor para ti. Aunque a veces no los entendamos, no los comprendamos, pero siempre buscan el bien para ti. Yo creo que menos la mayoría de los padres, muy contaditos, ¿verdad?, pudiera ser quienes no hagan esa labor de padres. Pero la gran mayoría que están contigo y se han venido a acompañarte, yo creo que es un signo de que han estado y te han acompañado en tu proceso. Hay que ser agradecidos, ¿no? Con la vida, con Dios sí, pero también con las personas que han estado contigo, con quienes son tus padrinos, con quienes han estado, todas esas personas que han estado alrededor, que han sido parte de tu educación, de tu crecimiento, de tus padrinos en tus sacramentos, todos ellos, porque de alguna manera o de otra han formado parte de tu vida, parte de tu proceso, ¿no? Entonces no se te olvide también ser agradecida. Eso también es importante para tu vida, es importante para los niños, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Dar gracias a Dios, ¿verdad? Y que también seamos agradecidos entre nosotros, ¿verdad? Bueno, pues pedir a Dios que te bendiga, que te conceda en este día pues abundantes bendiciones para ti, para tu familia, para quienes te acompañan, y te conceda también, ¿verdad?, la gracia de seguir creciendo también en sabiduría, ¿verdad?, y que siempre te conceda también elegir correctamente el camino en tu vida. Pero para eso es pues también necesaria la oración. Cuando tomes una decisión, ¿verdad?, pídele a Dios, encomiéndate a Dios para que te ilumine, para que te ayude a discernir y hagas la mejor elección de tu vida. Y también, ¿verdad?, pedir por tus papás para que Dios los bendiga y los acompañe. ¿Sí? Que así sea. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cosas pasajeras, para que gente de Santa Marta podamos creer en la tierra, en un auténtico amor a ti, y gozar en el cielo, contemplándote eternamente, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darle la bendición, ¿verdad? Pues felicitarte, ¿verdad? Por estos 15 años, felicitar a tu familia, a quienes te acompañan, a tus caminos, tiene una palabra de sales, de la cara, ¿verdad? Bueno, pero no se te olvide siempre de ser agradecido con Dios, ¿verdad? Ser agradecido con tus padres, con quienes te han apoyado en la larga de tu vida, quien ha sido parte, pues, en tu crecimiento, tanto como persona espiritual, ¿verdad? Bueno, pues es importante ser agradecido, ¿verdad? Que el Señor te conceda abundantes bendiciones en este día, ¿verdad? Y que te acompañe en tu vida, en este proceso, ¿verdad? De tu crecimiento y de tu vida. Y que te conceda, pues, un día feliz, ¿verdad? Con quienes te acompañan en este día. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y nos acompañe siempre. Amén. A glorificar al Señor con nuestras vidas, podemos irnos en paz. Gracias a Dios. Pues un aplauso de reverencia.